Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Sávarotz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la hermosa ciudad cordobesa de La Falda. Y antes de empezar, por supuesto y como siempre, los invito a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Y les cuento, a ver, vinimos con Mati a La Falda principalmente a descansar, ¿bien? Por lo que no vamos a hacer como un recorrido turístico mega exhaustivo de acá, de la localidad de La Falda, que es hermosa, preciosa. Yo venía acá de vacaciones cuando era más chico también, por lo tanto tengo mucho cariño por este lugar. Pero con esto quiero decir que no vamos a hacer senderos, no vamos a subir montañas, cerros, no vamos a escalar, no vamos a meternos a cavernas, no vamos a hacer, digamos, muchas de esas cosas. Venimos principalmente a descansar, como les dije, y a conocer la historia de un lugar muy particular, que es un lugar que yo siempre quise conocer. Porque si bien conozco La Falda, nunca pude visitar el Hotel Edén, ¿bien? Que es un hotel con una historia única, que si quieren conocerla, los invito a que me acompañen. Y les aseguro que no los va a decepcionar y los va a dejar asombrados. Acá atrás mío tenemos a la hermosísima iglesia de la ciudad cordobesa de La Falda. Miren qué belleza, me hace acordar a las usinas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y una particularidad es que no es nada vieja, ¿eh? Fue construida en el año 1948 y es estilo romántico italiano. Qué belleza, increíble. Bueno, gente, y acá aprovecho para comentarles un poco lo que vamos a hacer, lo que les quiero mostrar, que digo que la gente tiene que ver sí o sí si vienen acá a La Falda. Aprovecho estas escaleras para introducirlos. Bueno, estas escaleras son un paseo que fue construida en el año 1945 por un alemán de apellido Steck, que también participó en la construcción de la Plaza San Martín de acá de La Falda. ¿Por qué les comento esto de que esta persona era alemán, 1945 y demás? Porque lo que vamos a hacer en este video es conocer el Hotel Edén. Y hacia allá estamos yendo para conocer la historia.
Y acá llegamos, gente. Estamos en el Hotel Edén. Vamos a ir a conocer de qué se trata toda esta historia. Y les comento que se puede venir todos los días. Y la entrada sale solamente 500 pesos por persona. Súper barato, ¿no? Ah, y esperen, antes de olvidarme, hay visitas nocturnas. Pueden venir de noche a conocer este lugar, que me dijeron que son muy buenas. Nosotros no la vamos a poder hacer porque solamente son viernes y sábados a las 9 de la noche, según nos dijeron. Y hoy no es ni viernes ni sábado, lamentablemente. Pero bueno, habrá que volver. Ubicado a 75 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el hotel que alguna vez desarrolló el turismo y sentó las bases que dieron origen a la ciudad de La Falda, se vería envuelto en una oscura historia vinculada a uno de los hechos más atroces de la humanidad. En el año 1897, un ex oficial del ejército alemán llamado Roberto Balke adquirió la estancia La Falda y, gracias a formar una sociedad y adquirir créditos, construyó el famoso Hotel Edén. Al año siguiente, llegarían los primeros turistas gracias al tren que recorría el Valle de Punilla. En 1905 se disuelve la sociedad y el Hotel Edén queda bajo la administración de la empresaria alemana María Herbert de Kratner, quedando definitivamente como única dueña en el año 1912. Este mismo año, la empresaria vende la estancia La Falda con el hotel y se va a Alemania, donde sufre el infortunio de vivir la Primera Guerra Mundial. En 1920, y finalizada la Primera Guerra Mundial, vuelve de Alemania la señora María Herbert de Kratner a supervisar la cobranza de las deudas que tenían con ella los nuevos propietarios, los hermanos Eichhorn, quienes para ese entonces ya habían loteado parte de la estancia, dando conformación al poblado de La Falda. Durante esta década, uno de los hermanos Eichhorn, junto con su esposa, viajarían con cierta frecuencia a Alemania, donde, en una cervecería, escucharían el discurso de Adolf Hitler y se sentirían cautivados por él mismo. En ese preciso momento, decidieron aportar económicamente a su campaña e iniciaron una relación de amistad con él. A principios de los 30, Eichhorn y su esposa enviaban grandes sumas de dinero a Alemania para apoyar al partido nazi. Mientras tanto, en el pequeño poblado de La Falda, el vínculo que tenían los dueños del Hotel Edén y Hitler empezaba a resonar entre los lugareños. En 1945, y ya avanzada la Segunda Guerra Mundial, la caída de Alemania era inminente, por lo que el 27 de marzo de 1945, la Argentina declaró al Hotel Edén como propiedad enemiga del Estado.
El país incautó la propiedad de los hermanos Eichhorn, pero en 1947, el entonces presidente Juan Domingo Perón les devolvió el hotel a los hermanos, quienes inmediatamente decidieron venderlo y desaparecer de la vida pública. En este momento, empezaría la decadencia del Hotel Edén. Fue pasando de sociedad en sociedad, sus bienes iban siendo rematados, transitando una profunda etapa de crisis hasta el cierre de sus puertas como hotel para siempre. Finalmente, en el año 1960, el ya ex hotel es adquirido por Armando Balbín, quien en 1971 intentó convertir el edificio en un casino. Pero la idea no prosperó y abandonó el antiguo Hotel Edén a su suerte. Luego de esto, seguirían años y décadas de abandono y olvido, saqueos, destrozos y vandalismo. El hotel, que alguna vez le dio vida al pueblo de La Falda, terminaría siendo parte de un pasado que ya nadie recordaría. En el 2007, el viejo Hotel Edén fue declarado Monumento Histórico de la Ciudad de La Falda y fue licitado a un empresario local, quien decidió recuperar este gigante dormido. Hoy, el hotel volvió a recibir turistas curiosos que desean conocer la historia oculta de un viejo edificio cuyas paredes tienen mucho por contar. Les quiero mostrar, por supuesto, el lugar donde nos estamos hospedando. Acá queda en la zona de Huerta Grande, que es una localidad que está pegada justo al norte de La Falda. Bien, se llama Tu Estación y es muy lindo. Y otra cosa que les quiero comentar también de este hospedaje, que está increíble, es que hay incluidos masajes, merienda, la merienda también está incluida, tragos, y además te dan leña y carne para que te hagas un buen asado acá en la parrilla. ¿No está espectacular? Hay un jardín gigante también con piscinas y sillones y les dejo el contacto en la descripción del video para quienes quieran consultar. Como les dije, acá te dan carne para hacer un asadito, así que estamos con mi queridísimo Mati, que estamos intentando hacer asado los dos por primera vez, así que vamos a ver qué resulta de esto, porque es un experimento.
Ahí lo tienen a Mati tratando de prender el carbón. No sé si funciona así, Mati. Miren qué tristeza ese fósforo. No, creo que lleva más ramitas esto. No, se apagó. Acá encontramos más cartón para poner, a ver si prende. Con un fernecito. Saben que yo no soy mucho del fernet, pero la chica acá prepara unos tragos tan ricos. Concéntrate, Mati. A ver qué pasa. Me está recostando agarrarlo. Pero me parece que necesita más, Mati. Ahí está prendiendo, ¿eh? Seguimos luchando. Para mí hay que poner esto. ¿Qué no, dicen Pablo. Ustedes? ¿Lo pongo ahí arriba? ¿Mati, lo pongo? No. Lo apoyo no, ahí, Pablo, lo no apoyo ahí nomás. No, ahí está. Acordate, se va a prender esa leña y este carbón va a funcionar. Ahora sí, miren lo que es ese fuego, por favor. Espectacular, impecable. El señor Mati Calone, con sus redes en la descripción, viajero, influencer, bloguero, alrededor de todo el mundo. Miren ese fuego. Nada, increíble. Igual esto fue trabajo en equipo, Yo junté. ¿Ven esas leñitas chiquitas? Buen equipo, yo confirmo. Buen equipo, ¿no? ¿Ven esas leñitas que son hermosas, cortadas perfectamente? Las junté yo. Esto es lo que nos dieron para poner a la parrilla. La carne, dos morcillitas que amo y dos choricitos. Compramos pan para hacer choripanes también. Nuestro asador estrella. Esto es un trabajo conjunto igualmente. Miren lo que son estas brasas. Espectaculares, increíbles. Ahí se están haciendo más brasas. Acabamos de poner la carne. Le echamos sal arriba a la carne antes de ponerla. Ese es nuestro secreto. Uf. Mati, contanos cómo viene el asado. Ay, yo acá todo creo, porque es la primera vez que lo hago, pero creo que ya está. Creo que está todo. Miren, a ver, si les pincho y muestro. Esto está espectacular, gente. Miren el punto de esta carne. Y acá tenemos, bueno, esta es solamente la entradita, Los choricitos para hacer choripanes. La primera carnecita, porque la otra la dejamos allá para que no se enfríe en la parrilla. La espectacular, increíble y única ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Bueno, un vinito. Y ¿qué más? Bueno, empezamos por el chori. Y bueno, gente, cabañita, asado riquísimo, estómago lleno, corazón contento, o algo así era el dicho. Hasta acá el video de hoy. Esto fue, no sé si puedo decir que esto fue la falda, porque hay muchísimo para mostrar que no mostré, pero sí puedo decirles que esto fue un poco de la falda. Esto fue el Hotel Edén, por supuesto. Y bueno, me acompañaron acá en un momento de ocio también, en el hospedaje, que no suelo compartir esas cosas, y la verdad es que me alegra haberlo compartido con ustedes. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Los invito como siempre a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Todo lo que necesitan para colaborar con el canal está en el comentario anclado. Y nos vemos la próxima. Besis.